no me faci longa. Aquí, a la granja de Santa Gertrudis, hi ha uns 400 caps. 200 s'utilitzen per produir llet, unes 200 vaques. La resta, per fer carn d'altíssima qualitat. But in time we all forgot and we all grew. Your melody sounded sweet as the first time it was sung. With a little bit more character for show. And by the time your father turned... Agustín, aquí les protagonistes són les vaques, no? Claro, tu com a gerent de la granja de Santa Gertrudis, sí, aquí, ho sin saps la, bé. Aquí sin la faca no seríem nadie, no haríem falta nosotros. No, no. I tu pràcticament ibicenco, perquè llevas aquí sí, tota una vida. Llevo aquí mucho más tiempo que no, llevo 40 años. Y vine con 17 años, pues fíjate, casi toda mi vida aquí. Porque la granja se abrió... 73. La granja se abrió en 1973. ¿Raza autóctona ibicenca? No, no. Raza autóctona ibicenca no hay. Hay mallorquina, hay menorquina, pero bueno, estas son originarias de Frisia, o sea, de una región de Bélgica, de Holanda, de por ahí. Y ahora ya son todas nacidas aquí, pero no son originarias de aquí, sí, sí. Pero estas ya son ibicencas porque han nacido en Ibiza. Y la producción, aquí se hace producción carne, pero también leche, ¿no? Sí. Estas son para leche. Estas son para leche. Esta es la raza La Frisona, que es la raza de leche en todo el mundo, y estas son para leche. Bien es cierto que después los machos y alguna vaca, la carne es muy buena, o sea, porque las vacas, claro, paren hembras o paren machos, las hembras las utilizamos para reposición y los machos pues para cebarlos y a mejor vida. Y es muy buena carne. Producción, hacéis leche, producís leche, sí. Que luego de aquí directamente se comercializa. Exactamente. Y luego también queso. Y luego también queso. Claro, nosotros la misma leche, nosotros ordeñamos cada día las vacas dos veces, tenemos al año una producción de 1.000.000, 1.200.000 litros de leche. El 60-70% se destina a leche fresca, que es esta que pasteurizamos y va en envase de un litro, que luego ya la veremos, ¿sí? Y el resto va a queso. Hacemos un tipo de queso tipo mahonés, que se suele decir así, más curadito, general, más curadito. Semicurado. Claro, empezamos por un queso fresco, ajá, que para comer al día, dos o tres días, tal. Después hacemos mucho un queso fresco, pero prensado, que aquí en Ibiza se utiliza mucho para lo que es el flaón. Es el pastel, hombre, este típico, hombre, ibicenco, pastel, claro. El postre estrella. El postre estrella. Además se gasta mucho, o sea. ¿Sí? Y podríamos decir que el 100% de las pastelerías de Ibiza nos están consumiendo este queso. Imagino que en verano hay muchísima demanda, además. Claro. Todo eso incrementa. Todo eso incrementa. ¿No? Nosotros lo que hacemos es intentar de organizar dentro de lo posible que las vacas nos paran en primavera para tener la mayor producción en verano. Entonces, claro, si yo te he dicho que tenemos 1.200.000 litros al año, a lo mejor tenemos 4.500 diarios en verano y 2.000 en invierno. A ver, una cosa que me han dicho, que no sé si es cierta, pero sí, sí, seguro que me dices a ver cómo funciona. ¿Las vacas cuando las ordeñáis tienen música? Sí. Sí, ¿las sí ordeñáis con música? Las ordeñamos con música dos veces al día. Claro, sí, sí, sí. Ahí se... Música relajante, ¿no? Relajante, música, ¿no? Tranquila. No ponéis aquí mucha música allí, house ni electrónica. Allí lo que se trata es que estén tranquilas y que le hagan un efecto de paciencia. ¿Clásica? Música tranquila, clásica, sí, 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 de este tipo de música. Yo de música que no sea nada estridente, que no sea estresante. Allí van a estar tranquilas y a ordeñarse. Que se relajen y así luego el producto mucho mejor. Bueno, no se dejan tocar, son un poco... Sí, sí. Son bien los actores normales. No nos conocen, pero ahora si pasan los que les dan comida cada día, seguro que se están quietas. Porque los pastos son propios vuestros, tenéis que comprar... Nosotros, prácticamente en Ibiza, toda la gente, o todos los agricultores o payeses, como decimos aquí, que hacen forraje, se lo compramos. O sea, nosotros consumimos el forraje de 500 hectáreas en Ibiza. Nosotros producimos, trabajamos 150, 160, pero el resto lo compramos a todos los productores que hay de Ibiza. Muy bien. Y esto se integra muy bien dentro del campo de consumo. Claro. Somos deficitarios, por ejemplo, en cebada, en maíz, todo eso hay que traerlo. A ver, Sí, pero bueno, son fuertes. No, pero son, sí, sí, son tranquilos. Probamos pues la leche. Vamos, te enseño. ¿Es en otra sala? Es en otra sala, claro, es una sala perfectamente ya. Aquí vemos que está un poco ambiente, claro, de exteriores, pero allí dentro ya está todo más limpio. Preparado. Acero inoxidable, pasteurizador, etcétera, y todo. Ahora lo vemos. Vamos a probar la leche. Y es mejor verlo que hablarlo. Claro que sí. Muy bien. Vamos.
esta es la máquina que envasa los tetabricks, y de aquí al supermercado, al colmado y a comercializarse, ¿no? Sí, sí. Esta leche está ordeñada de esta mañana, está enfriada a temperatura baja, está pasteurizada, que es el único tratamiento que lleva, un tratamiento térmico, envasada, y de aquí dentro de 2 horas estará por los supermercados de toda la isla. O sea, que ya está fresquita y todo. Pero fresca, fresca, mira, se puede apreciar. Vamos a probarla. Esta leche tiene que estar muy buena, porque si encima las vacas, cuando las habéis ordeñado, que ya lo hemos comentado, les ponen musiquita, pues eso no puede ser bien mal. No puede ser. Y está a 2 metros de aquí, detrás de esta pared, está la ordeñadora todo lo que hemos y visto. La música. Sí, salud. Salud.